¿Qué son las pausas activas? Son breves descansos durante la jornada laboral que permiten al colaborador recuperar sus energías a través de técnicas y ejercicios que ayudan a disminuir la fatiga, favoreciendo así el desempeño laboral. A continuación, se detallan algunos beneficios. Recuerda, los ejercicios de pausas activas deben ser realizados por 3 a 5 minutos cada 2 horas durante tu jornada laboral. A continuación te invito a conocer qué tipos de ejercicios puedes realizar en tu puesto de trabajo. Ponga una mano en el lado contrario de la cabeza y empuje hacia el hombro. Luego repita hacia el otro lado. Lentamente, sin mover el cuerpo, gire la cabeza a la derecha mirando hacia atrás por encima del hombro. Pare en el centro y repita el movimiento hacia el lado izquierdo. Con las manos por detrás de la cabeza, inhale por la nariz. Al exhalar, presione la cabeza hacia adelante. Regrese a la posición inicial inhalando. Estos ejercicios los debes repetir 5 veces y mantener cada posición 5 segundos. Hacer 5 repeticiones de círculos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Este mismo movimiento lo vamos a hacer hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. No te olvides de respirar, es muy importante. Ponemos de pie. Llevamos un pie hacia adelante, las manos hacia atrás y estiramos. 1, 2, 3, 4, 5. Regresamos y cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a llevar nuestro brazo por detrás de nuestra cabeza y con nuestro otro brazo hacemos presión por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Esta repetición la vamos a hacer con el otro brazo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a llevar nuestro otro brazo hacia la parte de atrás y presionamos. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjate que llevamos nuestro brazo al sentido contrario. Y con este otro brazo hacemos presión. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de brazo. 1, 2, 3, 4, 5. Lleva las manos hacia la cintura y los hombros para atrás. Se debe contraer el abdomen así por 5 veces. Realiza 5 repeticiones, separa las piernas e inclínate hacia abajo, lo que más necesites. Así. Realiza 2 repeticiones, sube la rodilla derecha hacia el pecho por 10 segundos y luego cámbiala por la otra. Así. Realiza 5 repeticiones. Con las manos juntas, estira las manos hacia arriba y luego inclina el tronco hacia la derecha y hacia la izquierda. Así. Realiza 5 repeticiones. Siéntate recto en silla e inclina los brazos hacia abajo. Al menos 5 segundos. Así. No olvides descansar tu vista realizando los siguientes ejercicios. Primeramente, vas a mover tus ojos en forma circular, así, empezando por hacia el lado izquierdo, forma lenta, tratando de que los mismos realicen un giro completo. Por dos ocasiones,
Después vas a realizar el mismo ejercicio hacia el lado derecho. Muy bien, después de realizado esto, vas a mover tus ojos primero al lado izquierdo, luego al centro, luego al lado derecho, luego al centro nuevamente, luego hacia el lado izquierdo, al centro, al lado derecho, y has culminado tus ejercicios para poder descansar tu vista. No olvides realizarlos constantemente, sobre todo cuando hayas tenido largos periodos de concentración. Como siguiente ejercicio, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a poner nuestras manos sobre nuestro rostro y sin ejercer presión sobre los ojos, ¿sí?, vamos a mantenerlas por 5 segundos. Después de esto, vamos a retirar nuestras manos y tendremos que dirigir nuestra mirada hacia una fuente de luz. De esta manera. Este ejercicio lo repetimos por 2 ocasiones. Ejercicios importantes para mantener nuestra vista en óptimas condiciones.